bici. Vamos a estrenarla. Ahí está. Vaya. ¿Lo dejamos ir? ¿Lo dejamos ir? ¿Quién llega primero? El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Uy, ¿cómo lo agarró, güey? O sea que ese es el matador. Se le pegó en el anzuelo de la boca y después se enganchó del de arriba, de la panza. ¿Y es pargo? Pargo, parquetilla. Te dije, la matadora, va. Para aquí en el mundo. Aguanta ya un par de mordidas. Ya aguanta un par de mordidas. Vamos a ver si cae otro. Está bien llenando, viene para arriba los pescados. ¡Al otro! ¡Grande! ¡Vaya! Te dije, si no hay, te dije yo. O sea que si esto, nada, entonces buscas otro. Ajá, ya no, ajá, me cambio para allá, por otro lado. Pues sí, la cuestión es no quedarse en el mismo lugar. Bueno, pues ya cayeron dos parguitos en la lista. Empieza a llenar. Señuelo al agua. Ya voy a pescar un par de tiburones. Bueno, pues los cambiamos. Vamos a ir a ver qué tal cae por el lado del río. Vamos a hacer el último lance por acá. Siempre hay un último lance. Quiero ir por el lado del río porque creo que no se ha ensuciado el río. No le ha bajado creciente y el agua está ideal para un par de robalos, un robalí. Con suerte se nos pega el pargo, el robalo que siempre buscamos. Un saludo a todos los amigos que siempre nos ven, que están pendientes ahí del canal Dosis de Pesca. Videos hechos para ustedes, para que tengan su dosis. Bueno, no se nos prendió nada. Vamos a ir a ver al otro lado. Como siempre, vamos a ver en todos lados buscando la captura. La verdad que aquí está un poco más fuerte. Por este lado está más fuerte. Vamos a hacer unos lances nada más. A ver qué tal. Si hay algo, va a caer rápido. Vamos a cambiar del señuelo porque es muy pequeño. Wow. Me dejó bien rosada la batalla. Vamos a seguir con esto, ¿no?
Ojalá no. No me caiga el mismo, porque sí lo dejó bien rosada la batalla. Creo que aguanta todavía la batalla. No sé, creo que era una picuda o algo así. Ahí está. Ahí está. Está grande. Está grande. Wow, este sí. Está pesadito. Esperemos no la batalla, no sufra la batalla. Wow, está pesadito. Oh, está pesadito este. ¿Qué será? No sé qué será. Vamos, aguanta. Vamos. ¿Qué será? ¿Qué será? No salta, no es pargo, no es robalo. No es robalo. Creo que es urelo. Wow. ¿Qué será? ¿Qué será? Se destrabó. Wow, no sé qué lo fue. No sé qué fue, no lo vi. No se logró la captura. Wow, qué lástima. No lo alcancé a ver, no lo pude ver qué era. Bueno, qué lástima, amigos. Otra vez. No se puede ver qué es lo que es. Tuve el primer ataque y no sé qué fue. Y ahora tuve el segundo ataque. Lo peleé, lo pudieron ver. Pero no lo pude ver, la verdad. No sé si era pargo, robalo. Wow, de verdad que sí, no sé. Parece que andan buenos animales ahorita, porque ya tengo dos piques iguales. Bueno, qué lástima. Pues las canastas no sufrieron nada. Estaba bien pesadito. Le vamos a seguir dando, porque dos piques iguales en un tiempo bien corto. Creería que era un robalo. Que eran robalos los que andaban ahí, la verdad. Estaba pensando en los piques. Cómo me jalaban, y creería que sí, eran robalos. Dos robalos sufrieron. No se pudo concretar el segundo, porque ese sí dio un poco de pelea. Me cabeceaba y sí, por el cabeceo creo que fue un robalo. Y sí estaba grande, se sentía grande. Ya no tuve pique, ya no llegó nada. Vamos a cambiar la batalla, porque sí la rozaron. Cuando el pez es de uno, no se le va, amigos. Así es la pesca. No todas las veces se come pollo, dice. No todas las veces se come pescado. Así es la pesca, batallas perdidas, batallas ganadas. Cambiar la batalla. Hay que asegurar el pez con una nueva batalla. Vamos a seguir intentando. La verdad que esos dos piques, muy buenos. Tuvimos la sensación. Nada más de buenos animales. Como les digo, eran robalos. Lo más seguro eran robalos, porque la manera como me cabeceaban. Y sí, me rozaron bastante la batalla. El primero me la dejó bien rozada. Ya el segundo, pues, se trabó, lo peleé. Pero lastimosamente ya venía un poco, ya venía bien afuera, ya casi lo traía.
ya casi lo sacaba, pero ni modo. ¿Se recuerdan, amigos, uno de mis primeros videos, el robalo de 12 libras? Fue en este mismo lugar y estoy recordando la pelea y he concluido que sí, era robalo. Esa vez, esa oportunidad, ese robalo de 12 libras lo capturé con un equipo ultraliviano, con línea trenzada de 5 libras y ahora pues estoy con un equipo liviano, con una línea de 10 libras, un carrete 2500, caña de 6 pies, un poco más pesadito que el ultraliviano, pero igual es la pelea, se siente, y el jalón del pez se siente bien fuerte. Aquí estamos intentándolo nuevamente. Seguimos intentándolo, pues todavía tenemos tiempo. El atardecer todavía nos da tiempo de hacer lances. Y si el robalito anda ahí, pues va a caer. Iré a probar al río. Le vamos a tirar de este lado ahora. Ahí está. Parguito. Está, amigos. El robalo no quiso ahora, pero aquí está un bonito parguito, pedrero. Ya está bonito. Ya rechina la cacerola. Ahí está. Vamos a seguir. A ver si cae otro parguito. Bueno, pues, amigos, ya se nos puso la noche. Ya solo terminamos con ese parguito que ha salido. Ya la dosis de este día se ha terminado, haciendo los últimos lances, agradeciendo a todos ustedes por ver las dosis de pesca. Y recuerden siempre de suscribirse al canal, no cuesta nada, es gratis. Compartir, comentar, para que las dosis de pesca continúen. ¡Oh! ¡Oh, robalo! ¡Robalo, robalo! ¡Robalo! ¡Oh, sí! ¡Dios! ¡Esto eran! ¡Oh! ¡Este era de los que estaban jalando allá! ¡Hoy sí lo vi! ¡Oh! ¡Oh! Amigos, estos eran, wow, les dije que de estos animales eran los que estaban jalando allá, wow. Captura. Oh, no sé si se va a poder ver, pero qué bonito. Amigos, no estaba equivocado. Wow, no estaba equivocado que de estos animales eran los que estaban allá. Vean. No sé si va a poder alcanzar a ver. ¡Wow! ¡Qué gordo! ¡Lotería! Le pegamos al gordo. ¡Wow! ¡Wow! Hace un par de años
hace 2 años. Me cayó uno parecido, pero este, amigo, es más grande. Este es más grande. No sé, lo voy a pesar y le diré cuánto pesa, pero creería que está pesando las 18 libras, amigo. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué animal! ¡Dios! ¡Oh! Aquí está, amigos. La bestia. Las imágenes, ya que este ya cayó entre oscuro y claro, creo que con la cámara no se pudo captar, pero ya lo pesamos. Pesa 16 libras. 16 libras es mi récord. Creo que como les comentaba ahí antes en el video, era 12 libras con caña ultra liviana. Ahora este 16 libras con caña liviana, 10 libras, línea de 10 libras, carrete 2500, caña 66, y aquí está. Creo que hoy sí va a rechinar la cacerola. Hoy sí, buenas lonjas. Es un robalo negro. Tuve dos piques, vieron ustedes los piques, y les dije que eran robalos negros, y efectivamente aquí está el robalón. Y bueno, pues ya no aguanto. 16 libras en los últimos tiros. El pescador dice el último tiro, y sí, ya era entre oscuro y claro. Ahí van a ver, tal vez pueden ver, oír solo la voz, la emoción, la captura. Que estaba peleándolo, y ahí está. Estaba un poco decepcionado, porque la pesca así es, capturas, peleas que se ganan, pero aquí está el trofeo. Así que está, amigos, la bendición de Dios. Bonito robalo negro. Muchas gracias por ver los videos. Les invito ahí siempre a darle like, comentar y suscribirse. Vean, amigos, como me dejó el líder. Igual me había dejado el otro líder que cambié, así me había quedado también. Se quiere cambio.